Sean bienvenidos. En la sesión del día de hoy vamos a trabajar los conocimientos especializados de una nueva generación de profesores de matemática con formación STEM. Bien, este documento obviamente tiene como objetivo mostrar los análisis realizados a partir de un estudio de caso compuesto por una nueva generación de futuros profesores de matemática que participan en el desafío del MASMEL. Inicialmente en las prácticas de enseñanza, este estudio de caso realizado con un grupo de 4 estudiantes de la licenciatura de matemáticas analiza la formación de las prácticas de resolución de situaciones cotidianas bajo un enfoque STEM para proporcionar una amplia comprensión de las prácticas y conocimientos del grupo de profesores que enseña matemáticas. Finalmente, los futuros profesores van a reflejar las complejidades de los procesos y los momentos de superposición en la planificación, implementación y obviamente en la discusión de las lecciones de las lecciones de matemáticas bajo este modelo STEM que estamos hablando. Bien, entonces Jenny va a hablar sobre la interdisciplinariedad del conocimiento. Ok, entonces esta propuesta nace de la palabra STEM. En este caso, el movimiento STEM es algo que inició desde el año 1990 a nivel internacional. STEM significa el diálogo entre ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ante todo, este enfoque promueve la interdisciplinarización del conocimiento o la multidisciplinariedad del conocimiento. También este proyecto o esta propuesta nace a partir de ver que existen diferentes reformas que se han hecho a los planes curriculares de las licenciaturas, no solamente de matemáticas, sino de todas las licenciaturas, y aún se continúa fragmentando los conocimientos y no se permite la relación con otras ciencias o ver la matemática en otros contextos. Se propone además un modelo interdisciplinar o multidisciplinar para formar nuevas generaciones de profesionales de la educación que tienen que ver con la matemática y que estén preparados para una vida académica que tenga sentido multidisciplinar. Bien, la educación STEM va a manejar un enfoque multidisciplinario, como ya lo ha dicho Jenny, que obviamente intentará modelar las situaciones del mundo real. Los objetivos de esta investigación hablan de motivar el dominio disciplinar de transferir a otras áreas el conocimiento matemático, la construcción del propio conocimiento del mundo que le rodea y fomentar la toma de decisiones de manera reflexiva para generar pensamiento crítico. Esto implicaría que la formación STEM no es solo reunir áreas de manera aislada, sino que debe existir relaciones de saber en por lo menos 2 áreas de lo que es el enfoque en sí mismo. Entonces, como ya se ha mencionado, esta propuesta tiene que ver con la necesidad de formar nuevas generaciones con conocimientos que no estén fragmentados o segmentados. También quiere verse con un amplio espectro de experiencias que tenga que ver con saberes disciplinares y que permita ver que la matemática puede ser aplicada a las distintas ciencias y viceversa. También se permite ver a partir de esta propuesta la transferencia de habilidades de las mismas matemáticas y capacidades de las mismas matemáticas a otras áreas de saber. Para esto también es necesario ampliar o ver que existen investigaciones ya realizadas que tienen que ver con la efectividad que tiene la propuesta, una propuesta basada en formación STEM y que hable de pronto de unas nuevas políticas de lo que se sugiere debe enseñar un nuevo profesional del área de matemáticas. En este sentido, vamos a ver el conocimiento especializado del profesor de matemáticas, que es un modelo que nació hace ya años, en 2013 realmente. Este modelo es
multidimensional tiene que ver con lo pedagógico y didáctico de la matemática, así como también lo propio de la matemática. En lo pedagógico, con la enseñanza, con el aprendizaje y los estándares curriculares. Y en matemática, con prácticas, estructuras y conocimientos propios de la disciplina. Para esta investigación en particular, estamos preguntándonos cuáles son las diferentes posibilidades que existen de formar nuevas generaciones de profesores, en este caso de matemáticas, bajo el modelo STEM, sin abandonar una idea de formación disciplinar, es decir, que se siga formando a profundidad en matemáticas, pero que vean en esta matemática transferibilidad hacia las otras ciencias que ya nombramos, que puede ser tecnología, ingeniería o ciencias. También se habla de un enfoque STEAM que habla de integrar las artes a la comprensión de conocimientos interdisciplinares. Bien, la metodología versa en esta investigación con un enfoque cualitativo que aborda elementos teóricos y metodológicos dentro del conocimiento especializado del profesor que enseña matemáticas, obviamente que permitan incorporarse en un modelo de formación STEM, sin caer en la superficialidad del conocimiento, sino en la especialización del conocimiento del profesor de matemáticas que apoye otras áreas de formación a partir de prácticas interdisciplinares. Bueno, esta propuesta se desarrolló con un curso de licenciatura en matemáticas que estaba en la asignatura de didáctica del pensamiento geométrico y métrico. Tenía 4 estudiantes que estaban ya en los últimos semestres de la licenciatura. Esto se hizo a propósito de un laboratorio pedagógico que se creó a principio de semestre, que fue conducido por mí en la universidad en la que la desarrollo. Y este curso de didáctica trata de brindar experiencias de aprendizaje que sean diferenciadas para la enseñanza de la geometría a nivel escolar, es decir, en los niveles de educación básica, secundaria y media de la formación en Colombia. Al aplicar esta propuesta, ya los estudiantes habían pasado por el reconocimiento de diferentes teorías de enseñanza de la matemática, de diferentes metodologías, de diferentes marcos teóricos que tienen que ver con la enseñanza de las matemáticas a nivel nacional e internacional. El desarrollo de esto se dio a partir de la semana 6 de las 16 que contiene el curso y básicamente los estudiantes ya habían sabido ya habían cursado geometría euclidiana y geometría analítica. El reto del MASMELO entonces consiste en dar unos elementos puntuales a los estudiantes y construir una torre, la torre más alta que logren, durante 18 minutos. Los elementos que se dan a los estudiantes son 20 espaguetis, 1 metro de cinta, cinta adhesiva, 1 metro de lana y un masmelo cuya condición es que este masmelo debe quedar en la parte superior de la torre y que la estructura debe soportar este masmelo. Al ver el reto del masmelo, los estudiantes iniciaron sin ningún plan establecido, iniciaron simplemente a pegar elementos, a juntar elementos sin saber hacia dónde querían proyectar el plano de la torre. Finalmente, esta experiencia nos dio a entender que a pesar que los estudiantes conozcan de geometría, esto no específicamente se aplica a situaciones de la vida real, situaciones sencillas como la que se les presentó aquí en el reto del masmelo. Bien, hablemos de algunas conclusiones, como ya hablaba Jenny. Entonces, estamos hablando de que el reto del masmelo tiene que tener experiencias previas, ¿no? Que busquen el uso del reto para ser integrado como una experiencia de educación básica y media de los estudiantes de la licenciatura en matemáticas. Por otra parte, las experiencias a las que son expuestas los estudiantes de licenciatura convergen en el desarrollo del pensamiento creativo bajo el modelo STEM. Los futuros profesores obviamente cuentan con variadas estrategias para enseñar matemáticas a sus estudiantes bajo la construcción de hipótesis conjuntas. Y finalmente, hablamos de que si privamos a los estudiantes de matemáticas de las experiencias STEM o de cualquiera que esté relacionada con el área STEM,
podremos seguir reproduciendo el modelo de matemáticas como una materia árida, carente de una buena didáctica que esté conectada con la realidad y que corresponde a estos pensamientos señalados en los estándares curriculares, continúa reproduciendo el modelo de segmentación del conocimiento. Finalmente, podemos decir que la enseñanza de experiencias a los estudiantes permite tener un repertorio de experiencias para enseñar a sus futuros estudiantes y a través de esta ver que existe una coherencia horizontal, es decir, a través de los diferentes pensamientos matemáticos y una coherencia vertical a partir de la evolución en la complejidad de los pensamientos matemáticos que se dan en los diferentes procesos, no solamente en el de ejercitación, que es el que principalmente estamos privilegiando en la formación de futuros profesores. Además, existen contextos diferentes al de las matemáticas que podemos utilizar o promover diferentes experiencias. Esta última experiencia que se les ha presentado se encuentra enmarcada dentro de la formación STEM, donde se evidencia que no solamente la matemática sirve a las áreas, sino que las áreas alimentan la enseñanza de las matemáticas para proveer experiencias que sean tangibles a los estudiantes durante la etapa escolar. Muchas gracias.